Bienvenidos nuevamente al derecho, el espacio del canal comunitario y la emisora Radio Sonson en los 1490 de la M, donde hablamos un poco de normas y leyes y tratamos de instruirnos y de conocer un poco la norma que nos rige a nosotros los colombianos y en ocasiones muy localizado en el contexto del municipio de Sonson. Para hoy hemos invitado nuevamente a nuestro abogado de cabecera, ya le digo así porque nos acompaña muy amablemente en varias ocasiones, está aquí... Eh, educándonos, incluyéndome a mí en este tema de las normas y la ley. Don Luis, dios le pague por aceptar la invitación y estar acá en Al Derecho nuevamente. Gracias a usted, Dairo, y también muchas gracias a nuestros televidentes de Sonson Son TV y a los oyentes de Radio Sonson Son que se mantienen pendientes de este espacio Al Derecho, el cual eh, lo que intenta es dar a conocer a toda la comunidad las diferentes leyes y normativas que hay para el comportamiento, para los trámites y para todo lo que eh, conlleve la vida social en el, nuestro país y también en el municipio de Sonso. Gracias, don Luis, por siempre estar presto a, a, a estar aquí en este espacio. Le recordamos a quienes nos ven y nos escuchan que este espacio, precisamente, se ha creado a través del canal comunitario y la emisora radio Sonson son para que ustedes lo aprovechen. Eh, las normas y las leyes, digamos que son muy amplias y son muy diversas y no necesariamente los ciudadanos del común las conocemos todas. Entonces, si usted en algún momento tiene alguna duda, alguna inquietud o está pasando por un inconveniente que esté relacionado con alguno de las ramas del derecho, que ya hemos trabajado acá, tranquilamente pues, nos, nos, se puede, nos puede enviar sus preguntas, ya saben que no tiene ningún costo. Eh, los números telefónicos, eh, para quienes nos ven, aparecen en pantalla, igualmente el, el correo electrónico, y para los oyentes de Radio Sonson, Son, el número telefónico es 310-410-2312. Igualmente, a través de una carta manual, la escribe en su casa, donde usted quiera, y nos la trae a los estudios de Radio Sonson Son o Sonson Son TV y se la recibimos y trataremos de darle respuesta en el menor tiempo posible con mucho gusto para eso se ha creado este espacio ahora si sí, entremos de lleno en el tema don Luis y en un programa anterior habíamos tratado el derecho administrativo habíamos hecho una introducción a este tema y dentro de, de, de ese tema que tratamos quedamos en un compromiso y era hablar sobre el código de policía que es la ley 1801 del 2016 Digamos, Don Luis, es un pensamiento muy personal. Lo hablaba usted antes de comenzar el programa. Que el código de policía no fue muy conocido. Es un concepto muy personal, claro está. Desde el momento que se aprobó en el Congreso, me imagino que ya se aprobó cuando se empezó el, el, el espacio pedagógico y cuando ya comenzó a funcionar. Digamos que los ciudadanos del común no nos empapamos mucho de ese tema, también por culpa nuestra, porque digamos que es un deber de nosotros apropiarnos de este tipo de circunstancias, pero que no se le hizo de cierta manera como mucha publicidad o mucha pedagogía, o se le comunicó a los habitantes de Colombia sobre este nuevo código de policía. Un hecho que, digamos, lo dio a conocer o lo hizo famoso, un caso negativo para los ciudadanos fue en Bogotá que multaron a un ciudadano por comprar una empanada en una vía pública. Ahí diría yo que los, casi por completo los ciudadanos nos enteramos que existía un nuevo código de policía y que nos podían multar por diversos factores, digamos por circunstancias de convivencia específicamente. Don Luis, usted que es el experto, el que está enterado del tema, comuniquemos que es la ley 1801 de 2016, conocido comúnmente como el código de policía. Eh, sí, Dairo respecto a, a la empanada, ¿Sí? la famosa empanada de 828 mil 818 pesos. La empanada más cara de la historia creo yo. Yo creo que sí. Exactamente. Eh, recordaba yo cuando miré el, el, la nota periodística de eso en algún noticiero, eh, decía yo hombre, esto está como Sor Juana Inés de la Cruz que tiene una, una o ella tenía era escritora era poetisa. Y escribió alguna vez un, un poema, y en una parte de ese poema dice...

Alinse, 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 alinse,

que de pronto fue un poco mediático, pero que digamos que nos metió a los colombianos de lleno en el código de policía, y es ahora sí que es la ley 1801 de 2016, don Luis. Bueno, nos dice el Congreso de la República que la ley 1801 de 2016 fue publicada el 29 de julio de 2016. Recordemos que en Colombia. Las leyes las norma, la normativa rigen a partir de la publicación de esas normas en el diario oficial o en el caso de los actos administrativos de otra índole o de índole local, eh, es a partir de la publicación en, en gacetas, en periódicos, en carteleras de las entidades eh, estatales, cuando comienza o cuando se hace efectiva la entrada en vigencia de la norma o del acto administrativo. Entonces, decíamos que la ley 1801 fue publicada en el diario oficial 49.949 del 29 de julio de 2016. Sin embargo, esta ley no entró a regir inmediatamente, sino que se le dio de un, digamos, periodo de gracia para que entrara a regir a partir del 29 de enero de 2017. Y aún habiendo entrado en vigencia en, en esa fecha, en el 29 de enero de 2017, fue efecto diferido, eh, esa entrada en vigencia no fue eh, traumática o demasiado traumática para la gente, sino que comenzó siendo pedagógica las... Eh, Contravenciones y las, las, las multas y eso eh, fueron eh, hechas eh, en forma simbólica, simbólica para que la gente pudiera enterarse del asunto. Sin embargo, esta es la hora, dos años después, más de dos años, dos años y medio después, que mucha gente no conoce la norma y eh, contraviene muy continuamente esta ley 1801. Don Luis, y antes de que se, se hiciera pues esta ley o se impulsara y entrara en ejecución, no existía una norma similar, o sea, a partir de la ley 1801-2016 es que nos, podrían multa, nos pueden multar por eh, cometer actos que rayen de pronto contra la convivencia. ¿Antes no existía algo parecido? Sí, estaba el Código Nacional de Policía, que era de 1970, y estaba también la ordenanza, me parece que era la 018 de 2002, ordenanza del orden departamental, ¿no? del nivel departamental. Pero con la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, muchas de las actuaciones o de las cosas que decía el Código Nacional de Policía y también de la ordenanza, en el caso de Antioquia, pues, de la ordenanza 018 de 2002, eh, contravenían la propia constitución, porque eh, ciertos comportamientos que eran, eh, de, dicho de alguna forma, penalizados por el Código Nacional de Policía de 1970, eran mm, violatorios de derechos, de derechos eh, humanos, de derechos fundamentales con la a, constitución del 91. Entonces hubo necesidad de, digamos, eh, actualizar, modernizar ese código de policía, sacar algunas cosas que ya no son o que no eran prácticas, que ya estaban obsoletas del código de 1970 e incluir otras eh, contravenciones y otras eh, penalizaciones de... Eh, ya reciente factura pues, de, de, de cosas que ya de comportamientos que actualmente se ven y que antes no se, no se conocían. Por eso eh, vamos a mirar el, en el día de hoy, en el programa de hoy, vamos a mirar digamos que la parte mm, justificación, la justificación de la ley. Es decir, los objetivos que tiene esta ley 1801, los principios que rigen, todo lo que tiene que ver con el respeto por los derechos fundamentales, cuándo se eh, puede aplicar esta ley, cuándo no, cuándo se aplica más bien el, el código contencioso de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo que van de la mano, porque hay actuaciones administrativas dentro de la ley 1801. Y también hay eh, que esas eh, actuaciones administrativas están regladas por el, por el CEPACA, por el Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, o lo que es lo mismo la ley 1437 de 2011, y hay otras actuaciones que son de policía que se rigen directamente por, la, por, por el Código Penal, por otras eh, eh, normativas diferentes a estas dos. Entonces decimos que en el título primero, en el libro primero, título primero, objeto del código, ámbito de aplicación y autonomía, son las bases para la convivencia. El espíritu de esta ley 1801 es eh, reglamentar y hacer que la convivencia ciudadana, que la convivencia social, pues sea más soportable. Nosotros, de todas maneras, pues somos animales sociables, sociables, pero de todas maneras hay conflictos, o puede llegar a haber conflictos en, dentro de esa misma eh, sociedad, dentro de mm, las mismas eh, actuaciones de las personas, más, pueden llegar a incomodar a otros, ¿sí? o pueden ser totalmente contrarias a las buenas costumbres y a y a la convivencia como tal. Entonces, para eso se creó esta ley. Entonces, nos dice que el objeto del código, en su artículo primero, dice que las disposiciones previstas en este código son de carácter preventivo y buscan establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional, al propiciar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas. Así como determinar el ejercicio del poder, la función y la actividad de policía de conformidad con la Constitución política y el ordenamiento jurídico vigente. Es muy claro en decir que mire que son deberes y obligaciones que deben cumplir o que debemos cumplir todos, tanto las personas naturales que somos los eh, todas las personas de a pie y las eh, personas jurídicas que son las entidades, empresas, etc. Eh, ¿Por qué es eh, preventivo? Porque cuando se penaliza, cuando se hace efectiva una, una multa dentro de esta ley 1801 por afectar la convivencia social, lo que se busca es que el, la persona que cometió la contravención, porque no se les llama delito, todo lo que está contemplado en esta ley son contravenciones. No son delitos. No son delitos. Es decir, los delitos solamente los maneja el Código Penal. A raíz de eso me surge una pregunta, don Luis, y es: si eh, incumplo alguno de, 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 de los. De lo, pues incumplo el código de policía, puedo ir a la cárcel, me pueden meter eh, a la cárcel. Pero casa, como pero... arresto, no, como arresto. Sin embargo, ese arresto es conmutable, en multa o en trabajo social. No ¿sí? necesariamente tengo que pagar. Intramuralmente. No, no, no pues que lo metan a la cárcel, pues cárcel, cárcel por, por una contravención, no. Mm. No. Porque es que realmente no son delitos. Por eso se les llama contravenciones. Es decir, usted está yendo en contra de la norma. Pero es preventiva precisamente para que a usted se le se le penalice como contravención, para evitar que usted cometa un delito. Porque okay. esa contravención puede llevar esa conducta que es contraria a la convivencia puede terminar en la comisión de un delito. Vamos a suponer, y pongamos un ejemplo, eh, usted tiene un vecino ruidoso, ¿sí? Y el vecino le pone el equipo de sonido en su oído eh, a las 2 o 3 de la mañana a todo volumen, no lo deja. Usted, por esta ley, tiene la posibilidad de hacer que la policía lo haga callar a su vecino ruidoso. Y que le pongan multa y que le quiten el equipo, pues si es que la cruz llega hasta allá. Pero eh, ahí se está previniendo la comisión de un delito. ¿Qué delito? Que usted le dé tanta piedra que de pronto le dé por matar al otro, por hacerle huya. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Precisamente por la intolerancia y por la, pues, por, pues, también por la mala actuación del otro, pues puede desembocar inclusive en un, en un homicidio, en un asesinato, simplemente por contravenir una norma de convivencia social. Bueno, Luis, nos está quedando muy claro ese tema del Código de Policía. Lo invito a usted y a quienes nos ven y nos escuchan a que hagamos una breve pausa y ya regresamos en Al Derecho para seguir hablando sobre este importante tema. Continuamos en Al Derecho. El día de hoy estamos hablando sobre el Código de Policía o Código de Convivencia Ciudadana. Don Luis nos hacía como una introducción a este tema y nos hacía referencia a que, el, a que este código precisamente lo que busca es prevenir eh, que los ciudadanos no incurramos en una violación a las normas de convivencia ciudadana más que multarnos, según dice pues específicamente la norma. Bueno, don Luis, ahora cuáles serían como esos, esos objetivos específicos que busca el código de policía. Sí, en el artículo segundo de la ley 1801 nos habla de los objetivos específicos que tiene esta ley. Y nos dice que, con el fin de mantener las condiciones necesarias para la convivencia en el territorio nacional, los objetivos específicos de este código son los siguientes: son seis. Primero, propiciar en la comunidad comportamientos que favorezcan la convivencia en el espacio público, áreas comunes, lugares abiertos al público o que siendo privados trasciendan a lo público. Segundo, promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana. Tercero, promover el uso de mecanismos alternativos o comunitarios para la conciliación y solución pacífica de desacuerdos entre particulares. Cuarto, definir comportamientos, medidas, medios y procedimientos de policía. Quinto, establecer la competencia de las autoridades de policía en el orden nacional, departamental, distrital y municipal, con observancia del principio de autonomía territorial. Y sexto, establecer un procedimiento respetuoso del debido proceso, idóneo, inmediato expedito y eficaz para la atención oportuna de los comportamientos relacionados con la convivencia en el territorio nacional. Básicamente lo que nos dice es que son normas de convivencia. Sí, están hablando de, de diferentes enfoques de esa, eh, de esa vida en común, de esa vida social y cómo debe comportarse la ciudadanía unos respecto a otros. Hablaba, miren que habla de áreas comunes de lugares públicos de espacio público eh, esto me trae a colación o traemos a colación aquí lo que decía la corte constitucional acerca del consumo de sustancias psicoactivas uh -huh. en lugares públicos lugares públicos es una que una, ¿qué? una eh, patada digamos que le, que le dan a esta ley 1801 respecto a eso, porque eh, muy, a buena parte del de, de desarrollo de la ley 1801 está enfocada en eso precisamente, en la, el comportamiento dentro de los lugares y espacios públicos. Pero bueno, entonces sabemos que se define el comportamiento, se promueve el uso de, de mecanismos alternativos o comunitarios de conciliación. Es muy importante porque aquí lo que se trata no es de multar, no es de arrestar, no es de imponer trabajo comunitario a la persona, sino que es llegar a un acuerdo acerca de cómo debe comportarse cada uno, cómo debe hacer sus, sus cosas de manera de no perjudicar y de no molestar a su vecino. Y todo eso conlleva a una mejor vida social. Exactamente don Luis eh, a raíz de eso me surge la inquietud de quién puede llegar a ser multado el ciudadano una persona jurídica una persona natural un menor de edad puede llegar a ser multado en este caso si incurre en una, en una violación del código de policía o cualquier persona solo con el hecho de habitar Colombia eh, puede llegar a, a que un agente policial en este caso lo pueda multar si incurre claramente pues en una violación. Pues le cuento una cosa, el artículo tercero de la ley nos dice que el ámbito de aplicación del derecho de policía, que es este, pues del, de, en el que se basa esta ley, eh, dice que se aplicará a todas las personas naturales o jurídicas de conformidad con este código. Es decir, la ley se aplica a través de la policía. Uh -huh. Se hace cumplir este código, o sea, esta ley 1801, se hace cumplir a través de la policía y de otras, eh, y también de otras eh, autoridades. Cuando estemos viendo las contravenciones urbanísticas, por ejemplo, o las de patrimonio, que las eh, tiene muy claras esta ley, eh, vamos a ver, por ejemplo, que no es el inspector, el inspector de policía trabajaría las sanciones urbanísticas, pero las sanciones de patrimonio las eh, hace planeación, o la Dirección Técnica de Cultura, o la Secretaría de Educación, pero específicamente la Dirección Técnica de Cultura y eh, la Secretaría de Planeación, o la, dirección, o la, sí, la Oficina Asesora de Planeación, y esa eh, autoridad, y, e instancia única, aunque supuestamente todo ya debe tener doble instancia, eh, en este caso no la hay. En el caso de contravenciones al, al patrimonio no hay sino una sola instancia, que es la que, es la, la que perdón, eh, sí, no es sino la, la Secretaría de Planeación, donde la haya, o si no la Secretaría de, de, de eh, la Dirección Técnica de Cultura, perdón. Para urbanismo si sí existe la doble instancia, que el urbanismo es diferente, no nada, nada tiene que ver con patrimonio. Eh, con urbanismo si sí es el inspector de policía el que ve la primera instancia, el que lleva la primera instancia y la apelación o la segunda instancia se va a ver con la secretaría de planeación. Don Luis, ahora que usted habla de ese tema de la doble instancia, digamos que una persona eh, llega a ser multada por un agente policial que es el directamente encargado y ella considera, esta persona, que no fue bien aplicado el código, que no violó ninguna norma, eh, a, a su parecer personal, pero el, el policía, digamos, ya, tiene, ya le puso su multa. Entonces, digamos que esta persona, ¿qué podría hacer? Mire, eh, el, el agente de policía, como tal, lo único que hace es ejecutar: uh -huh. ejecutar simplemente una orden. Porque realmente quien impone la multa, quien, la, la, quien hace y debe hacer el debido proceso, es el inspector de policía. El inspector de policía es el que tiene que ver con todo esto y él es el que va a decir, se, puede, se sanciona después de hacer el debido proceso. Hay que tener en cuenta eso, hay procesos sancionatorios. No es que a usted lo vieron, por ejemplo, una de las contravenciones es... Es usted hacer sus necesidades fisiológicas en la calle. No es que el policía lo vio orinando en, en un rinconcito y ahí mismo venga, tenga, yo le pongo un comparendo y, y paga la multa. No, señor. A usted se le hace el comparendo y usted debe asistir a la inspección de policía y allá se le hace el proceso disciplinario correspondiente, el proceso contravencional. Y lo que resulte de ahí, usted paga la multa o no la paga. para o sea, que usted digamos. Cuando el, el policía le da usted el papelito donde dice toma el tema de la multa, no es última palabra, no es palabra no, de Dios, ¿cierto? Mire, mire lo que ocurre, que eso ocurre exactamente lo mismo, digamos, con las multas de tránsito. Uh -huh. El agente de tránsito le pone a usted el comparendo, pero usted no le tiene que pagar inmediatamente. Inclusive usted puede ir a la Secretaría de Tránsito y, y decir que fue, eh, pues que usted no está de acuerdo con esa medida por las razones que sean. Usted impone o dice sus razones y ya la Secretaría de Tránsito, el funcionario o funcionaria eh, titular de la Secretaría de Tránsito, pues ya verá si mmm, tiene en cuenta sus razones y le levanta la multa, se la rebaja o qué hace pero no es que tenga que pagar inmediatamente, o no es que quede arrestado, a no ser pues, que ya sea digamos, una contravención muy grave como es el, el, eh, la perturbación del orden público de forma grave, por ejemplo el borrachito que está pues, poniéndole problema hasta la sombra, entonces ahí sí la policía tiene que actuar y llevarlo pa que, para que duerma su rasca en es guardadito y apenas se le pasa la rasca se, se lleva para la casa. Y eso no quiere decir que sea una, una detención arbitraria. Y no es tampoco una, una multa ni, ni nada, sino que simplemente lo que se está tratando precisamente es de prevenir una mala conducta de una persona que no está en sus cinco sentidos porque está bajo los efectos del licor. Continuamos entonces que... Decíamos, pues, que todas las personas naturales o jurídicas son sujetos de la aplicación de esta ley. Eh, las autoridades de policía sujetarán sus actuaciones al procedimiento único de policía, sin perjuicio de las competencias que les asistan en procedimientos regulados por leyes especiales. Ahí están diciendo respecto a eso: es que además de, de, de dar aplicación a esta ley, pues la policía le corresponde mmm, ayudar con las cuestiones judiciales, digamos, en, en cuestiones de, de allanamientos cuando hay delitos, de, de detenciones, bueno, etc. Desde de, ya lo que ya corresponde al ámbito penal, pero que no es eh, objeto de esta ley. Respecto a eso, el artículo cuarto de la ley 1801 nos dice que hay que autonomía del acto y del procedimiento de policía, que las disposiciones de la parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no se aplicarán al acto de policía ni a los procedimientos de policía, que por su misma naturaleza preventiva requieren decisiones de aplicación inmediata, eficaz, oportuna y diligente para conservar el fin superior de la convivencia, de conformidad con las normas vigentes y el artículo segundo de la ley 1437 de 2011 que es el código de procedimiento administrativo y lo contencioso administrativo hablábamos de lo que decía ahora del borrachito aquel que para evitar que cometa un delito o que tenga un comportamiento que pueda afectar gravemente a sus vecinos o a sus a su comunidad pues se le guarda inmediatamente eso a lo al que se refiere que son eh, procedimientos que por su de naturaleza preventiva tienen que ser inmediatamente aplicados. Bueno, y entonces dice que por su parte las disposiciones de la parte segunda de la ley 1437, recordemos que esta ley 1801 está en llave y trabaja a la par que el Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, que es la ley 1437 de 2011. Entonces dicen que por su parte las disposiciones de la parte segunda de esa 1437 se aplicarán a la decisión final de las autoridades de policía en el proceso único de policía. Más adelante vamos a ver en qué consiste ese proceso único de policía, que es para ciertas contravenciones eh, que se requiere ese, ese procedimiento, con excepción de aquellas de que trata el numeral tercero del artículo 105 de la ley en mención. Ese artículo 105 de la ley 1437 o código de procedimiento dice que eh, no se puede utilizar o no hay autonomía del acto y procedimiento de policía cuando eh, las decisiones preferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley eh, impiden el conocimiento de eh, los juzgados administrativos por ser de policía. Don Luis, eh, se nos ha acabado el tiempo por el día de hoy en el derecho. Eh, de antemano, pues le hago la invitación para que continuemos hablando sobre este tema del código de policía, que es muy amplio y creo que también estamos cumpliendo con el deber de informar y tra comunicarle a la gente de qué trata el código de policía, por qué me pueden multar, por qué no me pueden multar y precisamente por qué existe la norma que es una razón, de tiene razones de convivencia para que aprendamos a convivir. Uno desearía que, digamos, esto no existe, que los seres humanos aprendamos a convivir sin necesidad, precisamente como dice el dicho, de que el policía nos esté vigilando, pero uh -huh. eh, como las condiciones sociales son otras, entonces por eso está la norma y por eso está precisamente este código. Luis, muchas gracias por estar acá en El Derecho. Gracias a usted, Dairo, gracias también a nuestros televidentes de Sunson TV, y a los oyentes de Radio Sonsol, que cada semana nos honran con su sintonía. Muchas gracias a ustedes por estar conectados con nosotros y los invitamos a seguir en la sintonía precisamente del canal comunitario Sonson Son TV y la emisora Radio Sonson Son en los 14.90 de la M. Nos vemos en un próximo programa de Al Derecho.